bienvenidos. Ya os he saludado a los que habéis participado de la y también a las que ahora saludaros, a las distintas personas que habéis venido a participar en este concierto homenaje al Val de Moneta. Sabéis que hace 4 años restauramos, más que restaurar, reconstruimos nuestro órgano. Fue un proyecto complejo, el resultado ha sido francamente magnífico, pero el proyecto fue complejo y necesitamos la ayuda de diversas entidades y personas. Agradezco al municipio de Viana su colaboración en el tema arquitectónico, sobre todo, que fue crucial, y entre las personas a las que tengo que agradecer su sincera colaboración, una de ellas es al padre Jesús María Moneta. Entre los requisitos que necesitábamos y que, para cumplir con ese proyecto europeo, estaba todo el tema de las composiciones del nuevo puño realizadas para el altar. Y ahí pude contar con la ayuda generosa, simpática y solidaria de nuestro padre Jesús Moneta, que hacía años ya que venía por el monasterio, siendo como era amigo de mi antecesor, de la abad anterior. Por eso tenía esta deuda pendiente de dedicar un día de nuestro ciclo a este homenaje al Padre Moneta, organizando un concierto fundamentalmente con música salida de su corazón y de su puño. Este año, que la Rada celebra su 10º aniversario de la fundación de su ciclo de órgano, me pareció que era una ocasión oportuna para unirnos también a los vecinos de la Rada, para unirnos a este evento y también, de alguna manera, pues sumar fuerzas en lo que supone expandir la cultura en nuestra tierra. Todos pues bienvenidos, insisto, un saludo muy especial a los vecinos de La Raga, presididos por su alcaldesa en funciones. Os agradecemos mucho que os hayáis desplazado hasta aquí para acompañar a vuestro paisano. Y ahora Nacho va a presentar, Eva, perdón, va a presentar lo que es musicalmente el concierto. Buenos días. Quería en primer lugar agradecer la presencia de todos ustedes aquí en el concierto que vamos a ofrecer hoy. Agradecer a la comunidad del monasterio, especialmente al Padre Abad, el trato, el cariño que nos reciben y nos facilitan nuestra tarea. El concierto, como ya saben, lo ofrece el llamamos 15, tres trompetas, órganos y timbales. Y el repertorio es la obra que, bueno, ustedes ya conocen y sí que tienen una breve referencia de su biografía de Romana de Mano, que la verdad es breve, porque el padre Moneta tiene numerosos premios, reconocimientos a todos los niveles que no hemos podido recoger en el programa, teniendo simplemente una pequeña muestra. Vamos a realizar un pequeño cambio en el repertorio. Si tienen ustedes el programa, es un tipo de palabra. La primera obra, Fantasía de Sacordal, no va a ser interpretada porque en su lugar vamos a interpretar una oración también del padre Moneta. Una obra que se titula Se nos fue un hombre bueno y que es especialmente emotiva para nosotros. Hace unos meses, de forma repentina, falleció nuestro compañero, trompetista, amigo, hermano, gran trompetista, mejor persona, una bellísima persona. Súbitamente, y este concierto que ya estaba cerrado lo tenía que estar dando él, Javier Martín. El mismo día de su fallecimiento, pues el padre Moneta, en una muestra de verdad de cariño, compuso esta obra con la que queremos abrir el concierto de hoy, y es por eso el cambio de la obra. Gracias de nuevo por su presencia y deseamos que os guste.
Thank you.
la serpiente, seréis como dioses. Thank you.
Valencia tiene la palabra. Thank you.